Cuando vas a rodar a un país muy pobre, como es Nepal, sabes que no va a ser como rodar en la Ciudad de la Luz de Alicante. Lo que ocurre es que yo creo que la sorpresa fue que teníamos una idea de que había una industria cinematográfica un poquito más, no sólida, pero sí con más posibilidades, y realmente tienen una industria con pinzas, o sea, tienen casi, yo diría, una industria de hacer cortometrajes largos. La forma nuestra de rodar no la conocen, sencillamente, o sea, no han rodado nunca ni con extras, ni interviniendo en cada decorado, ni manejando un equipo de gente tan grande, con unas necesidades. Entonces, yo creo que a veces, cuando les explicábamos las necesidades, querían atenderlas, pero yo creo que no las imaginaban, no las visualizaban. Muerto por una cabra. Accidente en Nepal. Es que ahí está el tema. Ahí está el tema. ¿Alguien ha ido a hablar con las cabras? Pero cuando fueron a hablar con ellas no había un líder claro. No había un líder claro. Claro, pero si hubiéramos ido a hablar con las cabras, ojalá yo nos cantara. No había un líder del comité de cabras y ahora mira lo que ha pasado. Normal. Las cabras, pues mira. Normal. Técnico atacado. ¿Pero qué te pasó en Nepal? Nada, me tiró una piedra a una cabra. Han repartido ahí antes de que vinieran para acá. Hay una cosa muy bonita de irte fuera y de hacer una mezcla de equipo como el que hicimos, en el que había indios, había nepalíes, había gente incluso de la República Checa, había muchos españoles, y entonces aunar lenguas y criterios para hacer todos la misma película, que costó, pero cuando se consiguió también es muy bonito. De repente dices, bueno, pues estamos todos juntos en esta especie de Babel y hemos conseguido sacar adelante la peli. Eso también es muy bonito. Oye, no mandes a Guillermo. Dime. No mandes. Vaya. You look in at the stones, because then you're gonna do a shot on the stones. Because they are all. Turn off the telephones, please. No telephones. El personaje que interpreta Norbu es un hombre de las montañas. ¿Qué problema tiene eso? Que tenía un inglés muy precario. Entonces era un equilibrio encontrar a alguien con todas esas características que además tuviera la suficiente fluidez como para hablar en inglés. Y además interpretar, porque finalmente lo que hemos encontrado es alguien que es un sirin. O sea, Norbu es un sirin. Es
perfectamente podría ocurrirle lo que le ocurre en la película, que se case con una extranjera, que se enamore y que la ayude porque es una buena persona, Norbu. Entonces al final encontramos a Sirin. Everybody watching, please. This is the ceremony for the beginning of the shooting. Okay. So this is 2 minutes. Alright, so good. Okay. En el pueblo nos ocurrió que había un hombre que estaba a punto de morir cuando llegamos a rodar y nos dijeron, si muere, el pueblo se pone de luto y no vais a poder rodar porque no se rueda una película cuando hay un luto. Entonces adelantamos un día el rodaje, el médico nuestro le vio, dijo que estaba muy mal y le calculó 4 o 5 días de vida. Por otra parte dices, claro, un rodaje, ¿qué les importa a ellos? Ellos están en su día a día, hay un hombre que muere y hay que presentarle unos respetos. Y si está por aquí pasando una tropa de 60 personas por la calle, no se le presentan los respetos a su muerte. Y como la muerte allí tiene una dimensión que va mucho más allá de la simple muerte y de la simple religión, sino que empapa la vida, pues también lo entiendes. O sea, dices, bueno, si es que yo soy aquí un intruso, que está haciendo algo que no va con ellos y me tengo que apañar, pero sí, o sea, cuando sabes el dinero que hay detrás, el esfuerzo que hay detrás, pues bueno, intentas no rodar concentrado en lo que estás y no pensar si se muere o no se muere el viejecito. Organizábamos una boda en el pueblo, que era la boda de la hermana del protagonista, y entonces resulta que el pueblo no podía entender que si organizas una boda no invitas a todo el pueblo. Mucha reunión con la jefa de las mujeres del pueblo, con el jefe de los hombres del pueblo, con los jefes de los panaderos, con este, con el otro, porque todos pues, bueno, quieren participar y quieren tener su parte de importancia en la historia. ¿Quieres que hagan lo que hacen? Sí. Y después les decimos lo que queremos ver. Montessori. La ventana está maravillosa. Cada día íbamos a rodar diciendo, bueno, si se muere mientras estamos rodando nos tenemos que marchar. Nos tenemos que marchar con lo que supone el cambio de localizaciones, porque todo esto si tienes un margen de maniobra, si tienes una semana extra de colchón, pero es que eso no existía. Y además en la montaña teníamos encima la lluvia. Con lo cual, cuando no tienes ese colchón, pues realmente ocurrió que estábamos rodando, además las de Nada Amor, en un interior, cuando de repente me dijo el ayudante de dirección, se ha muerto el viejecito, vamos a seguir rodando, no cortamos para comer, no cortamos para nada, acabamos de rodar y nos marchamos. Y nos quedamos en silencio, calladitos, rodando, no se lo dijimos a los actores para que no... Ayer no tuvimos ni esto.